Hola, hola, buenos días para todos y todas en la mañana de este lunes, iniciando la semana, porque hoy es lunes. No se vayan a confundir, porque, bueno, arranca la semana normalita. Esta semana no trae festivo, esta semana es muy común y muy igual a las semanas normales. Hoy es lunes 15... No, 14, me estoy adelantando en el tiempo, adelanté la quincena. Hoy es 14 de diciembre del año 2020 y a todos y a todas les decimos buenos días en esta buena mañana. Diana Gómez, buenos días, bienvenida al magazine. Hola John, buenos días a todos los televidentes. Sí, hoy 14, ¿tienes como ganas de 14. Adelantar la quincena? Tengo, sí, ya llegamos a la mitad, ya estamos pero volando. Qué afán de irme a comprar el regalo. Ok. Ah, no, ¿será ya eso? Sé por qué. ¿Por qué? Para que no, pues que entre más días, más aglomeración de gente. Entonces, por no, eso pero es que eso ya la hay. Rápido. Ayer estuve en el centro temprano y estaba lleno, temprano. Dios, qué cantidad de gente. Bueno, pues nada, para todos y todas, buenos días. Qué rico que nos estén acompañando el día de hoy en este magazine, diciéndoles qué bueno que nos acompañen. Hoy es 14 de diciembre, es el día número 349 del año. Faltan 17 días y churrundún. Se acabó. Se acabó, por fin. Faltan solo 2 días para el Tutaina Tuturumaina, arrancar la canción de Miguel. Beben y vuelven a beber. Ah, y, no, Miguel no lo he visto por ahí tomando juguitos. Y eso, se emborracha con eso. Dos cumis. Sí. Muy bien, estamos en la semana número 51 del año, faltan 17 días entonces para que se acabe diciembre. Es el segundo lunes del mes y el próximo festivo será el 25 de diciembre, día de la Natividad. Para todos, buenos días. Y qué rico que a esta hora de la mañana pues nos acompañen, nos permitan ingresar a su hogar a través de la pantalla del canal Visión Dorada y obviamente también a través de los diferentes dispositivos móviles, ¿no? En la tablet, en el celular, en el computador, allí también nos pueden ver. Eso ahora nos ayuda mucho. Bastante. Muchísimo, porque digamos los que estamos elaborando tenemos esa facilidad de total. Porque no, de pronto no hay un televisor en la oficina donde estemos. Sí. Entonces podemos conectarnos por medio del celular. O, ¿quién no tiene un celular? Correcto. O para los que están fuera de la ciudad. Así también. Así es. Es una en apoyo de la tecnología. Sí, sí. Muy sí. Bien. 7 de la mañana, 18 minutos. Buenos días para todos los que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros. Entonces, a través de cualquiera de los dispositivos o de las aplicaciones que tenemos para ustedes, nuestros televidentes, Diana. Así es. Muy bien. ¿Me tienes daticos? No me puedo como mover. No, puedes mover como mucho, caramba. Como dejémonos robot. Así quieticos. Estoy como muy robot. Bien. A ver, pues estuve mirando. Sí. Y como evento del día, sí, está el cumpleaños de David Mansur. No, oh, es un gran artista. Él estaba aquí en Dorada. Colombiano. Aquí estuvo presentando una de sus tantas obras, de El Caballero Desnudo, creo que se llama, y lo presentó en las bodegas del ferrocarril. Sí, así es un pintor colombiano. Espérame. Sí. Voy a enviarle la foto a José para que los televidentes puedan ver. Oh, sí, sí. Los que lo conocen, pues lo recuerden bien. O los que lo conocen, de pronto, o lo vieron, pero de pronto por el nombre en este momento no, como me pasa a mí mucho. Por el nombre a veces no, pero cuando veo, sí, lo conozco. Entonces, pintor colombiano. David Mansur. Sí, sí, sí. Conocido por el uso de temas como caballos, la figura humana y la naturaleza muerta. Sí, sí, correcto. Hermano de Jaime Mansur, quien falleciese. Jaime Mansur era el titiritero, uno de los más reconocidos. Ellos dos hermanos. Este sí sigue aún vivo, presentando sus obras, su arte por todo el planeta. Ha estado en las diferentes galerías de artes presentando sus obras. Y aquí tuvimos el gusto hace unos años atrás de tenerle, de mostrar una de sus obras en las bodegas del ferrocarril, donde mucha gente tuvo la oportunidad de ir y disfrutar, por lo menos de verle, porque pues, sus obras tienen un costo altísimo. Entonces, sí. Qué bueno poder contar con la visita de un caballero como este. Pero yo digo que, digamos, sí, uno dice en algunos momentos, sí, son obras costosas, pero es que el arte, la creación, vale.
pero mucho, vale. Muchísimo. Yo que pues no soy un artista como el señor, pero pues que hago mis cuadritos y mis cosas y eso tiene un valor. Tiene un trabajo grande, entonces eso debe tener un valor grande también. Y que tú le pones tu estilo, tus ideas, entonces eso tiene que valer, tiene que tener un costo justo. Entonces, sí, qué bueno por este señor. Yo sí no tuve la oportunidad, no sabía que había venido, pero qué bueno. Toca que vuelva a ver qué nuevas obras ha hecho. Así es, Diana. Pues bien, ahí está. 7:21, 7:21. Buenos días para los que a esta hora de la mañana pues se van conectando con nosotros. También para las personas que a esta hora de la mañana pues de pronto sufren de insomnio y se levantan temprano. Y ahí están conectados con nosotros. Otros que desde la comodidad de su cama están arrunchados allá, pasando el canal envidia. Y nos ven. Qué envidia, ¿no? Yo esta mañana no me podía. No quería. No me quisiera levantar, no podía. Caramba. O sea, me duele mucho el cuello. Caramba. Esa caída estuvo buena, pero bueno. Estuvo espectacular, de película. Muy bien, señores. Esto nos lleva a tener mucha precaución con las mascotas. ¿Qué pasa cuando una mascota genera un accidente? ¿Quién responde? Sí, ¿cierto? Yo en eso, pues después de la caída y eso, me dijeron, pero ¿quién era el dueño? El dueño de la mascota, tiene que responderle. No vi la mascota, arreglos. Mucho menos el dueño. Tiene que responderle por sus medicamentos, daños por y perjuicios. Arreglos del vehículo, de la moto. No, pues en ese momento, ese susto mío, yo primero preocupaba pues por la perrita que llevaba en la maletica, que no le hubiese pasado nada, gracias a Dios no le pasó nada, la del golpe fui yo. Sí. Pero, y después ya, no, y después tres ambulancias ahí detrás mío, a ver si... sí. A ver con quién se iba. A ver con quién escoja, me iba. Escoja. Entonces, no, digamos que no pensé en ese momento de quién era el perro, pero pues, no sé... La verdad, aparece un montón de gente, el dueño del perro obviamente no iba a aparecer. No creo que fuese a aparecer. Pero sí, la verdad, las personas que tienen mascotas, que tengan mucho cuidado, que si les abren la puerta, tengan cuidado que no vaya a salir el perrito. Sí, corriendo como generalmente lo hacen. Porque este perrito que me hizo caer iba a toda. O de pronto, porque muchas personas también lo hacen, los espantan. Digamos, si no es de mi casa, cojo y lo espanto. Y entonces sale el corriendo. El perrito sale, obviamente reacciona, él sale a toda, porque este perro venía a toda. Yo iba despacio. Donde yo vaya rápido, no estaría aquí con. Se habrían hecho pincho de perro. El perro se tuvo que haber golpeado muy duro porque me torció la palanca de los cambios. Ay. Pero imagínate lo rápido que iba. Creería yo que al perrito lo espantaron de algún lado. De algún lugar. O lo tenían encerradito en la casa y le abrieron la puerta y salió corriendo. Pitado. Sí. Pero entonces sí es... Es importante tener cuidado con las mascotas y también la prudencia al conducir para, si hubiera sido más rápido, la cosa hubiera sido peor. Sí, muy exacto. Bien. A mí alguien me dijo, no, yo creo que ibas rápido. No, yo no iba rápido. Entonces, y las personas rápido, que me vieron en átomos. Caer, donde yo vaya rápido, se golpea a mi perrita. Bueno, y sales volando, se acaba exacto, la motocicleta. Estoy muy golpeada porque la moto me cayó encima. Y además es que mira... Frené. Hagan el ejercicio a 20 kilómetros por hora, frenen seco y dejen caer exacto, la moto. A ver. Que la moto que tengo tiene freno a disco, entonces al... Termina en el suelo. De unas. Caramba. Me llevo al ahí piso. Está. Bueno, por suerte, entonces, hoy puedes venir a contar la historia, sí, ¿no? Estoy aquí. No pasó mayor. ¿Eso fue cuando el día viernes? Eso fue el viernes en la noche. El viernes en la noche. Muy bien, señores. 7:24, 7:24. Avanza el tema del... aislamiento preventivo. En esta época de Navidad veía yo esta mañana en las noticias nacionales cómo ciudades como Cúcuta tiene el mayor brote de contagio en el país. Ellos no han hecho o han hecho mejor caso omiso a las recomendaciones que da las autoridades de salud. Además, sumale a esto que por este lugar es por donde llegan muchos extranjeros. ¿Cierto? Imagínate. Hermanos venezolanos que van llegando allí y que sin ningún protocolo, pues se van acercando, no tienen las medidas. Lo mismo pasa en la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali, donde las ventas ambulantes generan dos problemas. Uno, el
la acumulación de gente, y dos, los locales vacíos. La calle llena y los locales vacíos. Entonces esto hace que el contagio sea más fácil. Donde alguien salga contagiado en estos días, seguramente le van a amargar la Navidad porque la va a tener que pasar en cuarentenado. ¿Cuánto falta para la Navidad? No, ya no falta ¿ya? nada. Ya no falta mayor cosa. Entonces seguramente le puede estar amargando la Navidad a más de uno o una. Bien. Se amarga la Navidad. ¿Quién toma el virus? ¿Quién lo ¿Quién? Y sí. los contagiados. Cercanas. Los contagiados. Porque además la cuarentena, cuando hay un positivo, toda la familia que viva en esa casa tiene que quedarse aislada. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. Otra. Muchas EPS se hacen los locos a decir, no, eso no nos compete a nosotros, la del tema de la toma de muestra. Y en lugares como La Dorada Caldas, y si su EPS no tiene oficina aquí, más se van a demorar. Sí. EPS como Sanitas, como Sura y muchas otras más, por nombrar algunas nada más, poniendo el ejemplo de que aquí no tienen oficina, no tienen sede. Entonces, se van a hacer los locos, a querer tomar la muestra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Muchas personas han tenido que salir a buscar que le hagan la prueba COVID, porque como no hay quien les llegue a tomársela, y entonces es un craso error. ¿Por qué? Porque se supone que me están diciendo que es aislado, pero no tengo salga. Tengo que salir a que me tomen la prueba. Sí, ¿cómo voy a saber si estoy o no estoy, si tengo o no tengo? Esto, entre las personas que están enfermas, porque las asintomáticas pasan como si nada. Entonces, mucho cuidado. Los fines de semana los vemos muy chéveres y muy amistosos y muy querendones en bares, discotecas, estanquillos y más. Y luego los ve uno la semana siguiente enfermos, diciendo me duele, tráigame una pastilla, no puedo respirar bien. Y ahí es donde empiezan los males mayores. Sí. Entonces, cositas para que tengamos en cuenta. Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Vamos a irnos a una pausa comercial. Vamos por dos cafés. Y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya regresamos. Hoy tuvimos que aislarnos, tuvimos que dejar los abrazos de lado. Hoy decidimos que lo mejor era quedarnos en casa. Decidimos que la distancia iba a acercarnos en vez de separarnos. Hoy la vida de todos está en nuestras manos, porque juntos somos más fuertes. Porque trabajando juntos es más fácil salvarnos. Por eso en Caldas nos quedamos en casa. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Style, un mundo en movimiento. Tenis nacionales e importados, camisetas, gorras, pantalonetas para lucir con el toque de la última moda. Con la gran promoción de apertura, un par de tenis por 60 mil, dos pares por solo 100 mil pesitos. Ubíquenos en la carrera sexta número 1256, La Dorada Caldas. Precios super económicos. Eros Style, un mundo en movimiento. En Navidad fue invitado.
Hablando Claro con Javier, martes y jueves, a partir de las 16:30 horas en Colombia. Prevenir el contagio del COVID-19 está en tus manos. Evita lugares con aglomeraciones y poco ventilados. Usa siempre el tapabocas y lava tus manos frecuentemente. El coronavirus sigue siendo una amenaza. Cuida de ti y de los tuyos. Gobierno de Caldas. Primero la gente. Los mejores masajes y con técnicas orientales están en Masajes Lorenz. Quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos, se trabaja celulitis, quiebre de cintura, masajes relajantes, posoperatorios, limpieza facial profunda, valoración gratis. Estamos en la calle 13, número 628, en La Dorada, Caldas. Aparta tu cita, 322-286-8675. Masajes Lorenz. Gracias a tus aportes y pagos oportunos de tus impuestos, hemos logrado cubrir el 95% de la deuda de vigencias anteriores. Juntos sacaremos nuestro municipio adelante. Pues es excelente. Excelente. Bueno, bacano. Los invito a todos a que contribuyan con el pago de sus impuestos para seguir sacando el municipio adelante. Yo personalmente siempre digo que el impuesto es algo muy importante porque es un apoyo para los ingresos del municipio. Y yo invito a que el comercio en general hagamos un esfuerzo, porque yo sé que en esta situación no es fácil, pero pues podemos hacerlo para que nuestro señor alcalde y la administración puedan colaborarnos más. Es lo que genera trabajo y desarrollo. Gracias por tu apoyo. La Dorada está en mi corazón. Ahora sí, llegó para quedarse con ustedes, Panadería y Pastelería Río Mar. Deguste lo mejor del pan aliñado de la región, ponqués y tortas para toda ocasión, exquisita avena, jugos naturales, provocativos desayunos y almuerzos. Panadería y Pastelería Río Mar, nuevamente la de siempre. Estamos en la carrera segunda, número 1639, diagonal al Palacio de Justicia, La Dorada. Panadería y Pastelería Río Mar, del horno a la boca, un bocado que se devora. Que sonreír no se te vuelva un dolor de cabeza. Odontología especializada con el Dr. William Vélez. Odontólogo, cirujano oral, estomatólogo e implantólogo. Consigue tu mejor diseño de sonrisa, profilaxis con lámpara de luz fría y sin sensibilidad. Pero si lo tuyo es estética facial, te presentamos corrección de arrugas de la frente con toxina botulínica o un rostro más delgado con bichectomía. Agenda tu cita ya, 857-2075 o 310-449-2196. Odontología especializada, calle 12, número 325, La Dorada, Caldas. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dye Rob, taller y joyería. Somos fabricantes de joyas en oro y plata, anillos de grado y para 15 años, argollas para matrimonio. Somos distribuidores de joyería Yes, Q&Q y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Ubícanos en la carrera sexta número 1308. Info al 313-538-9113. Dye Rob, taller y joyería. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, carrera segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne.
Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias, 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. De regreso estamos en el canal Visión Dorada y en este su programa Mañanet, ya con gorrito navideño. ¿Sí lo ven? Mire, por acá se alcanza a ver qué dice canal Visión Dorada. Mire, yo pongo la mano y salen las letras. Para allá y de para acá. Eso, acá, a este lado. Chururún. Y el gorrito navideño, que ahí ya está. Ese gorrito navideño lo vamos a estar viendo en nuestro recorrido que hagamos de pesebres durante estos días de Navidad, porque en los barrios, Diana y televidentes, vamos a estar visitando alumbrados junto con la administración municipal. Vamos a estar acompañando esas noches de novenas y las vamos a estar viendo aquí en nuestro canal Visión Dorada, así que no se lo vayan a perder. Y si nos ven, salga con las tapas, con las ollas, con el molinillo, haga bulla, las maracas. Las maracas. Las panderetas, los alambritos con las tapitas de gaseosa maricaritas. Exacto, para hacer las panderetas caseras. Y pues bueno, la importancia de mantener vivo el espíritu de la Navidad, es lo que queremos. Pero eso sí, no olviden que salir con su tapabocas. Oh, sí. Y si hay mucha aglomeración, nosotros nos vamos. Ah, sí, sí. Eso sí, ténganlo por seguro. Si hay mucha aglomeración. Si es que llegamos a un sitio y no hay... No se está cumpliendo con las medidas, el protocolo de bioseguridad. Pues nos hacen ir. Nos recogemos todo y nos vamos para otro barrio donde sí cumplan con las medidas. Bueno, pues la intención en estas noches de Navidad es poder acompañar, poder tener un ratico de sano esparcimiento. Vamos a estar con la administración municipal visitando algunos de tantos y tantos barrios que hay, brindándoles novenas. Por ahí me prometieron, un cantante me prometió ir a llevarles regalos. Entonces esto va a estar chéverísimo. Seguramente ustedes van a poder compartir con nosotros una Navidad diferente, atípica a lo acostumbrado, pero con todas las ganas de querer llevarles y robarles una sonrisita. Exacto, esa es la idea que se tiene con este programa este año. Ajá. Que como no podemos salir... Nosotros vamos. No, pues entonces nosotros vamos, obviamente cumpliendo con todas las medidas, pero vamos y hacemos un poquito amenas esas noches. Ajá, seguramente sí. De novenas, de ahora de Navidad. Ahí está, estaremos visitando entonces las cuadras, conociendo cuál es la vecina que hace mejores tamales, buñuelos, natillas, la más chismosa del barrio. Estaremos hablando con el más dibujante de la cuadra, porque a veces salen unos pintores, hacen unos dibujos en el suelo espectaculares, el que se encarga de organizar a los vecinos para que todos pinten los arbolitos del mismo color. Estas integraciones son muy buenas. Sí, es cierto. Porque descubre uno talentos. Ajá. Alimas asperezas. ¿Sabe cuál es ese vecino gruñón que no comparte nada? Sí, creo que están todos los palitos blanco, palito pelado, blanco. Sí. Bueno, la intención es poder compartir con ustedes. La administración municipal, pues obviamente, nos va a estar acompañando. Allí también ellos dijeron: hágale, nos columpiamos en el mismo carro. Y pues estaremos entonces con ellos de la mano de la administración, brindándoles un ratico de entusiasmo, alegría
y mucho más. Y hay que mostrar y hay que resaltar que ha sido una buena labor la que se ha hecho y que los ciudadanos están respondiendo bien con esta... Alguien se me está tomando el café. Alana, venga. Hoy amaneció Alana. De un hiperactivo. Amaneció súper hiperactiva. Venga, venga. A tratar de mostrar a Alana. Alana. Muy bien. Bueno, mientras tanto les vamos contando que ustedes pues tienen la oportunidad de estar con nosotros, compartir un ratico, de contarnos o demostrarnos mejor cómo se vive la Navidad en su barrio, en su cuadra, en su sector. Diana. Sí, 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 es cierto. No, y es rico, mira, que tú te esfuerces por hacer algo bonito, por hacer algo, y que alguien vaya y lo muestre, y que las demás personas que de pronto no pudieron ir, no lo vean. Ajá, claro, porque como pues la idea es quedarnos en casa, no pudieron ver cómo quedó el alumbrado allá, en el barrio Buenos Aires, o en el barrio Renan Barco, o en Guarinosito, o cómo quedó el sector de los Andes. No, cosas que de como pronto esas. Si salieron a dar una vueltica en la moto, en el carro, el 7 todavía no estaban listos. Exacto. Todos. Ahorita ya se ven más calles iluminadas. Ajá. Yo estuve el sábado, pasé por, no me acuerdo, creo que es Cabrero, y estaba una calle cerrada, estaban poniendo pasacalles. Poniendo los, y las lucecitas. Entonces, de pronto los que salieron a mirar, el 7, el 8, no estaba listo. No estaba todo completo. En pero ya ahora sí, seguramente sí. Hay varias. Seguramente varias. Muchos ya estarán listos y prestos para mostrarnos esa creatividad, Dianita. Mostrar el esfuerzo de muchos vecinos que colaboraron en una época y en un año donde estamos cortos de billete. Sí. El factor dinero está muy escaso en esta época. De entonces, billete y de ánimo. Exacto. Y entonces muchos pues reavivaron ese ánimo, olvidándose de las peras, de las culebras que hay, de un montón de cosas, pintando y compartiendo y disfrutando con la familia y con los vecinos, que a la larga también se vuelven familia. Y es cierto, a mí, o en lo personal, yo tuve una pérdida grande este año. Sí. Pero muchas personas me decían, iba a decorar de Navidad. Y la verdad sí, sí lo hice porque eso me ayudó a... Uno, porque a mi papá le encantaba la Navidad. Sí. Y dos, porque poniendo el muñequito, haciendo esto, que poniendo, pensando se te pasaba dónde ponía la flor, a mí se me pasó. O sea, me desconecté como ese dolor de eso que yo tenía. Sí. Y ver mi casa. Duelo normal que se vive de una pérdida como esta. Exacto, entonces lo hice. Entonces me imagino que muchas personas también optaron por incluirse, vincularse en esta labor de decorar sus cuadras también, como para despejarse en un poco, hacer algo diferente y atractivo para ellos mismos. Así es. Muy bien, 7:44, 7:44. Qué bueno que a esta hora de la mañana podamos compartir con ustedes este ratico importante. La semana ya arranca, muchos apenas hoy van a colocar el pesebre. Van a armarlo, pues perfecto, porque quedan dos días. Pero es que, para que arranque la... que lo que pasa es que la tradición ha cambiado un poco. Sí. Porque ahora en noviembre uno empieza a organizar. Pero yo recuerdo... cuando estaba pequeña, mi mamá siempre el pesebre lo vestía para el 16. El 16, o sea, el 14, 15 estábamos haciendo el pesebre para que el 16 ya estuviera listo. O sea, no se vestía antes. Digamos que la tradición fue cambiando, entonces ya cuando desde uno noviembre empieza a decorar, entonces de una vez hace el pesebre. Y por ahí emisoras que desde junio se vive diciembre. Sí, sí, sí. Entonces... no, y lo organizo uno temprano y ya uno el 31 saque desbarata todo. Sí. Bueno, sí, no es que lo ha hecho el gato o el perro. A mí ya me lo están ayudando a desbaratar, la verdad. Ay, caramba. Pues nada, esperemos que esta Navidad se pase en paz, en familia. No necesitamos el regalo más costoso. No necesitamos el regalo más difícil de conseguir. El solo hecho de tener salud y haber llegado a diciembre es un súper regalo que nos está entregando la vida. Creo porque que este año nos enseñó algo. Sí, muchas cosas. Muchas cosas, entre esas que el regalo más importante que podemos tener es la vida,
la salud y la familia. Así es. O sea, tú puedes tener toda la plata del mundo, recibir regalos costosos, o sea, traídos de otro país, pero si no tienes salud, si no tienes tu familia completa o tu familia no está con la salud al 100%, no tienes nada. No hay nada. Ay, no hay nada que hacer. Este año, créeme que yo aprendí, igual nunca he sido materialista, pero este año aprendí que lo más importante es eso, es tener salud, tener la familia, aprovechar la vida. Así es, porque cuando tú aprovechas esos raticos que te brinda la vida, serán los recuerdos que te vas a llevar. La plata, miren, tengan en cuenta esto, la plata va y viene, la plata se recupera, hoy podemos perder, mañana podemos ganar, ¿cierto? Pasado mañana podríamos ganar más de lo que esperábamos, pero después volvemos a quedarnos sin nada. ¿A qué voy con esto? La plata va y viene. Si tú disfrutas, la pasas alegre, viajas, comes de lo que te antojes comer, ¿cierto? Ahora pues con los médicos casi nada se puede comer. Pero disfruten esa vida porque es lo único que les va a quedar. Lo que ustedes viajen, lo que ustedes conozcan, lo que ustedes coman y lo que ustedes aprendan. El resto va y viene. Un carro no te lo vas a llevar cuando ya no estés. Una casa no lo vas a llevar. Un viaje seguramente quedarán unos buenos recuerdos y ojalá si lo haces con la familia mejor aún. Exacto, mira que y muchas veces tenemos la oportunidad y decimos no, pero ahorita no, o espere, tenemos que poner atención que Dios nos pone los momentos exactos, nos pone las personas indicadas y muchas veces nosotros por distraídos, por querer hacer nuestra santa voluntad, no lo hacemos. Yo en febrero fui a Cartagena y estuve en el Carnaval de Barranquilla y estuve a punto de decir no, más bien no, porque tenía unas cosas que hacer, más bien voy en junio. Ajá. ¿Te imaginas donde yo hubiese dicho voy, que sí, no iba y voy en junio? Ajá. No, no hubieras podido. ¿Me hubiese arrepentido? Total. Entonces, este año nos enseña muchas lecciones, entre esas esa. Cuando tenga la posibilidad, viaje. No, que es que no hay plata. Seguramente puede que sí la haya, pero usted pensando en otras cosas, no se dé ese gusto. Dese ese gusto, conozca, aprenda, aprenda de otras culturas. Si tiene la posibilidad de salir de la ciudad, hágalo. Pero si tiene la posibilidad de salir del país, hágalo con más ganas todavía. Vaya, dese esa oportunidad, no se la niegue más. No, es que el año entrante sí. No, es que... No, no aproveche, vaya. Para después, porque te puedes arrepentir. Mañana, ¿quién sabe? O sea, no sabemos, no tenemos la vida comprada. Exacto. Ese ser que queremos, el hijo, el esposo, la esposa. Hoy estamos, mañana no sabemos. No sabemos, puede que nos despidamos hoy, más tarde no los tengamos. Y entonces uno, ay, ¿y yo por qué? Y ahí es donde vienen los llantos, las tristezas, el arrepentimiento de haber perdido ese tiempo valioso. Entonces no, hay que, yo es, a mí este año me enseñó muchas cosas, tuve pérdidas, tuve otras cosas muy bonitas, pero me enseñó eso, que hay que aprovechar y valorar. Vivir la vida sin estar pensando tanto en lo material. 7:49 a.m, vamos llegando al final, Diana. Ya viene la gente de la salud en tus manos para que nos cuenten y nos refuercen esas campañas que han venido haciendo. En estos días tienen campaña de No a la Pólvora, tienen campañas de Cuidémonos con respecto al tema del COVID. Cuidémonos con respecto al tema de nuestra salud. Niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. Entonces, es propender es por cuidar a toda la familia. Entonces, ya viene la salud en tus manos. 7:50 minutos. Bueno. A todos les vamos diciendo gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, esperemos que mañana nos vuelvan a acompañar. Mañana hay, me dicen que hay un corte de energía grande en toda la ciudad, sí, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente no tengamos. Sí, señores, mañana energía. Hay un corte de energía en toda la ciudad. Ténganlo en cuenta para que después no digan durante que no. Todo el le día avisamos. Prácticamente hasta las 4 de la tarde. Imagínate tú, todo el día. Entonces, seguramente si ven nuestro canal Outside es porque no había energía. Sí, porque de pronto en algún sector sí haya energía. De pronto sí, en algunos sí, de pronto no. Entonces, para tenerlo en cuenta, entonces mañana en muchos de los barrios de La Dorada no habrá energía. Acumule un par de baldes para hoy.
Sí, eso hablaba yo que ayer con una amiga decíamos, bueno, cuando se va a ir la... ¿El agua? Uno recoge en los tanques y eso, pero cuando se va la energía, ¿qué? Sí, entonces ya, para tenerlo en cuenta y bueno, estemos sobreavisados para que ustedes hoy, de pronto, la gente que tiene productos cárnicos, que tiene productos que son de refrigeración, pues vayan tomando las medidas necesarias. Y los locales comerciales que tengan que por obligación abrir, pues se vayan armando de su planta eléctrica, de su combustible y más, para que no vayan a tener dolores de cabeza. A todos y a todas, felicidades a las 12 del día y a las 6:30 de la tarde. No se pierdan nuestro noticiero Visión Dorada de Noticias. Unos tipsitos. Rápidamente me los vas a contar. Ajá. Tengo hoy una mascarilla. Sí. De vaselina. Espérame que se me perdió por acá. Una mascarilla de vaselina para nuestro rostro. Dale. Mira, es muy fácil. Solo lavas y secas muy bien el rostro. Luego aplicas la mascarilla. Espérame. Primero, bueno, vamos a prepararla primero. Con 2 cucharadas de vaselina y 2 cucharadas de azúcar. Ajá. Mezclas bien y la aplicas, luego de haber lavado tu piel, tu rostro, bien y secarlo, la aplicas haciendo movimientos circulares y suaves por todo el rostro. Se deja actuar por 10 minutos y luego la enjuagas con agua tibia. Esta mascarilla nos va a hidratar, nos va a dejar la piel reluciente ahorita para estas festividades que debemos estar más bellos y bellas. Ajá. Entonces, esta mascarilla. Para tener en cuenta. Para que la empiecen a practicar ahora en estos días. Muchos están de vacaciones, entonces no se están exponiendo tanto al sol. Así es. Aprovechen. Hay que cuidarse. A aplicarse y a cuidar el rostro. Así es. Entonces, a cuidar la piel, a cuidar el rostro y a pasarla rico. John, te voy a recomendar, no sé, a ver, o a los televidentes, no sé si tú ya fuiste a Golden Food. Golden Food. Golden Food me suena a comidas. Me suena a dorada. Así es, en comidas la plaza de la Dorada. Ajá, ajá. Atendido por su propietario. Así es, así es. Espectacular. ¿Sí? ¿Ya fuiste? Yo ya fui. ¿Y qué tal? ¿Sabroso o no? Y anoche me enviaron un domicilio, pero qué delicia. Qué rico. Ah, qué bueno. Espectacular para que... Uy, mire. Para eso, que ustedes... Dios bendito. No, delicioso. Quitemos el titulador, porfa, gracias. Unas croquetas. Ajá. Unas croquetas deliciosas, esas que se ven ahí redonditas al pie de la hamburguesa. Eran unas papas que te pican el ojo. Eran muy croquetas. Deliciosas, no sé, yo las probé y esas croquetas la verdad no las había probado en ninguna otra parte. Muy deliciosa la hamburguesa. Anoche me comí una perra. Sí. Y espectacular. Entonces, súper invitados. Recomendadito. Recomendados para que llamen o pues pidan su domicilio ahora que no se puede salir o si van pues 2 personas pueden ir a la plazoleta, ahí los atenderán, excelente servicio y excelente comida. Rápido. Ahí está. Entonces, para tener en cuenta, Golden Food, ahí en la plazoleta de comidas, en la entrada de la Avenida de los Estudiantes, ahí lo van a encontrar, otro de los trucks que están ahí listos para atenderles de lunes a lunes. Así y en esta es. Época de vacaciones va a ser sensacional. Los pueden seguir por Instagram. Ah, también, busca, sí. Así de los aparecen como Golden Food. Goldenfood.col. Así de facilito es. Señores, a todos y a todas felicidades. Nos reencontramos mañana si Dios lo permite. Deseándoles que hoy sea un espectacular lunes, inicio de semana. A todos, felicidades. Chao. Chao.